Aquí estamos viendo ya la banqueta. ¿Cómo? No, estoy viendo aquí. Ya no. ¿Qué es? Vamos a colorear. Sí. Unas y también se le puede echar color al cemento, ¿no? Sí, pero sale más caro. Sale. Como 120. Dependiendo pues la marca de... del color. Sí. Sí. Y vamos a ir para allá. ¿Ah? Pues no sé, hay azul, hay rojo. Sí. No sé. Aquí quité las piedras, había bastantes piedras grandes. Todo aquí. Habían piedras, ya las quité y faltan esas grandísimas. Ya hay varias de esas. Está lleno hasta allá de piedras. Sí, todavía falta todo eso. Y aquí está la banqueta que se le agregó a la casa. Y aquí está el drenaje. Esa es la salida. Y aquí está la entrada para que la agua baje. Va a bajar, va a entrar y se va a meter por ahí y va a salir para allá. Ahí yo creo que le van a poner una malla para que no se meta piedras y hojas y lo tape. Todo con caca de gallina. Ya, no, ahí no estoy grabando, no estoy grabando la banqueta. Entonces lo más le vas a hacer ahí el, oh, sí, el drenaje, sí. Todas. ¿Cuáles? Miedo. Preséntame una. A ver si le tengo miedo. A ver si no le hago cosquillas. Está quedando bien, ¿eh? ¿Cuántos años de experiencia tienes tú haciendo este tipo de trabajo? Sí, bien, bien, como 10 años. Oh, sí. Sacúdela ahí en la pared. No, va a ser el chaleco, ¿eh? ¿Tu primo? ¿Qué? Va, sí, no sé, es que tienes que tener paciencia conmigo. Tienes que chingar. O sí. O sí. Sí, pero así como tratas a Jesús, pues así me tratas a mí también. Sí. Es que uno hace lo que le desea, no mientras le hablen bien. Sí. ¿El? Cuando vertíamos el maíz. Ya vamos a hacer la mezcla. Y aquí vamos a poner la banqueta. La malla. Y aquí están las piedras, todas las piedras que quité de ayer. Es... ¿Te viste? ¿Te viste que no hay nada? Solamente faltan unos poquitos allá. Y vamos a empezar
allá en esa área, porque ahí hay bastantes piedras también. Y aquí es donde se están contando las demás piedras. Y aquí quité las otras piedras grandísimas que estaban, piedras chicas también. Hay bastante, todavía falta mucho, pero se ve mucho mejor. Y aquí continuamos todavía quitando más piedra. Mira, se está quedando el piso que están poniendo. Falta esa mitad. Ya tienen su banqueta aquí. Y aquí están poniendo el drenaje para que se vaya el agua, que se acumula. Y sale por allá. Ahí quité las piedras que estaban todas ahí regadas aquí. Quité unas ramas y están ahí todo un montón. Y habían bastantes piedras grandísimas. Grandísimas estaban. Tan grandes que doblaron la carreta, ahí pueden ver cómo está doblada. Y aún faltan más. Muchas más piedras grandes. Y todas esas piedras también se van a juntar. Y así está corriendo la, así está quedando la banqueta. Hoy le echamos el resto del cemento. Y está quedando muy bien. Ya no se le va a hacer nada aquí, ¿verdad? No, hombre. Bueno, yo creo que ya les enseñé aquí, pero ya quité las piedras de la propiedad, las más grandes. Todo esto ya se liberó de las piedras. Y uno las tenía que cargar en rodando. Todo esto está lleno de piedras grandes. Aquí también quité varias. Las más grandes las quité. Y aquí están juntadas unas. Estoy quitando las más grandes. Ahí está una muy grande. Todo esto también me quedan bien. Varios de eso también se va a quitar. Y aquí es donde se está juntando las piedras. Además, la propiedad está muy, está limpia, no tiene piedras grandes, y aquí yo he juntado todas estas. Estaban muy pesadas, las tuve que voltear a mano, no era muy mucho peso para la carretilla. Todas estas piedras. Bastantes. Y aquí ya se limpió la más grande. Aquí está cerca de la reja. Y había muchas piedras. Creo que hace falta cortar el pasto también. Muchísimas piedras. Y vamos a ir parejo todo hasta allá, limpiando las piedras. Y apenas me di cuenta que este árbol es de limones, pero les falta. Estaba limpiando las piedras y me encontré este celular.
Es un Motorola viejísimo. Ya no se puede arreglar. Y me encontré este carrito. Este es un carrito Hot Wheels, un Aston Martin original 2010. Y este lo voy a vender en eBay, donde vendo las cosas en línea. Y así lo voy a vender porque es original. Si uno de estos carritos se andan vendiendo en 20, en 30 dólares, unos en 10 dólares. Tiene su pinta, tiene su pintura original. Y yo he vendido de estos Hot Wheels. Y hasta así se puede vender como unos 8 dólares, 10 dólares. Ahí está, 2010 Hot Wheels. Ahí se me encuentra una caja llena de dinero. Mira, ¿a qué hora se levantó a hacerlos? 4 de la mañana, hijo. Wow. Y es que hay que madrugar para poder salir temprano. Si no, el sol está muy fuerte. Y aquí vamos a probar el tamal que vendió la señora. La señora vive al lado de, por aquí, muy cerca de mi tía, y vende los tamales a un dólar, a una, no me equivoco, a 55 centavos, 11 pesos los vende. Y estos vende de puerco y vende de pollo, creo, si no me equivoco, este es el de pollo. Ahí lo pueden ver, y los dio una salsa de estas. La salsa es rica, está muy rica, ya la probé, pero lo que pasa es de que siempre hacen estas salsitas muy, no las hacen espesas para que les rinda. Pero está igualito como la salsa, como la que hacía mi mamá. Y la vamos a probar ahorita. Están muy buenos los tamales. Están muy ricos. Se me olvidó cómo se llama la señora, pero... ¿Ustedes escucharon a qué hora se levantó la señora para hacer los tamales? 4 de la mañana. Tempranísimo, muy temprano. Y aquí están los otros tamales. Estos son de puerco, si no me equivoco. Y son de hoja de elote. Ya aquí limpié las piedras que habían aquí, había muchas escondidas. Se necesita una podadora para quitar todo este pasto porque están enterradas las piedras. Hay bastantes piedras. Salí aquí a la calle. Está creciendo mucho ya el pasto. Pero ya terminamos con las piedras. Y así quedó el piso. Del cemento. Aquí repusimos las cosas para atrás, ya más acomodadas. El agua, trastes, fijador, bolsas, costales. Se ve un poco mucho mejor. El piso nuevo. Falta quitar esas cosas de ahí. Y así quedó en la casa después de el enjarre y la limpieza de las piedras. Estaban acumuladas en toda la propiedad. Ahí llovió ayer y esta es la banqueta de concreto que hicieron. Se quedó. Todo esto de se limpió, las piedras, la basura que estaba ahí. Se le puso poquito grava ahí a la banqueta.
Ahí está, ahí pueden ver el drenaje. Sí, todas las piedras que estaban ahí ya no están ahí, quitaron. Y aquí se rellenó con tierra porque ahí se acumula la agua. Pero se ve mucho mejor que antes. Encontré estas cositas tan bonitas para guardar de como en un estante o arriba de un escritorio de adorno. No, lo limpia uno. Este no está completo, este es grande. Ay, dejen un like si les gustó el video. Y si no saben dejar un like, pregúntales a sus sobrinos o a sus hermanos o hermanas. Esta carne de puerco. Puerco de patio. Sí. Mañana va a ser el 19 va a ser el cumpleaños del Leti. ¿Papá de Keta? No, ya fue ayer. Ah, ya fue ayer. Ah, ya se lo celebraron. Sí, sí. El de Leti es el 19. Sí. El 19, el que viene. Ayer era el pastel que vi que venía. Ajá, sí. El rostro. Ahí me grabaron todo ahí y me pusieron fotos ahí. Sí. ¿No tiene familia allá en Monte Carolina? Sí. ¿O a quién tiene? Ahí tengo a mis hijos, los dos. ¿Pero Ezequiel, cómo se llaman? Ezequiel. Ah, Ezequiel, sí. Ezequiel y Calú. Sí. ¿Y Juan? Ah. Sí, oh, sí, Juan, no. Y mi nuera está. Estela. Ah, sí. Las hijas, pues, está Estrella, Mari. No, y acá con los chivos. Todas las chivadas son de acá. Sí. Son mis sobrinos. Sí. De hermano de mi carnal Pablo. Sí. Medio de Carolina. Sí. Sí. ¿Usted ha estado en Monte Carolina? No. ¿Y usted? Iba. No, estaba arreglando yo mi visa, pero piensa por qué causa. Nomás llegué ahí en Texas y Seattle. ¿Pasadena? ¿Texas? En Lufkin. ¿Lufkin? Yo no tuve junta en Sacramento, California. Pero faltaba yo todavía más mundial. Está lindo, ¿no? ¿Eh? Está lindo, ¿no? Sacramento. Sí, porque yo estoy allá, pues ahí me pusieron mi apodo, Mister. Ahí fue el Mister, ¿verdad? Ahí fue el Mister. Al Confía, ¿ustedes lo conocieron? Oh, yo me acuerdo de ese señor cuando pasaba de aquí a Houston y a Houston, a Norte Carolina. Sí. ¿Qué es lo que es allá?